A ver, ¿de qué? De fuerza. ¿Y si ahora vuelvo al marinero varado? No, este no es. Aquí. ¿Qué me dirá el cocinero? ¿Y el borracho dirá algo? Y esta está aquí. Viaja más rápido que yo. ¿Has podido salvar a mi Betty? A ver, el cocinero me dirá algo. Algo diferente, alguna pista. Este ya lo teníamos. Un camino oculto junto a un ascensor en el centro del cementerio, justo tras cruzar el gran puente. Y luego otro diferente. Sumergido bajo el foso de la finca de la bruja de las urnas hay un secreto. Para abrirlo hará falta una llama viva a los jardines del este. Y hay mucha actividad en el sótano de la bruja, antes incluso de llegar al horno interior. Un carro tirado por un toro puede darte acceso a sus secretos. Este es nuevo. ¿Y ahora qué? No sé si darme una vuelta por ahí. Lo que sí puedo hacer es conseguir lo poco que me queda hasta las 1000 almas para comprar otra cosa más. Centro del cementerio tras el gran puente. Sé que hay un puente grande, pero no me acuerdo dónde está. Thank you.
este es el puente grande. Sí, creo que es. Bueno, este es el más largo que he visto en el juego. Junto a un ascensor, tras cruzar el gran puente, hay un camino oculto. Pues no sé qué ascensor dice. ¿Este es un ascensor? Vale. No me estará hablando de esto, ¿no? Ah, no. Ah, es esto. Se está refiriendo a esto. Esto no lo había hecho todavía. Otro santuario. Este es de vida también, ¿no? Pues eso ya está. Lo demás que me dice está en la bruja. Es que no tengo ganas de volver a repasar todo lo que ya he hecho. Así que voy a seguir un poco más. Voy a darle las tres almas al cuervo y a ver qué pasa. A ver si podemos abrir la puerta. Ahora ya verás que no se puede abrir. Venga, a ver. Ya tengo las tres almas de gigante. ¿Y ahora qué? Lo has conseguido. Eres un segador mucho más fuerte que yo. Jamás habría podido con esas almas de gigante yo solo. Ha llegado la hora al fin. Abramos esa puerta, polluelo, y cumplamos nuestras misiones. Pues sí que se ha abierto. Y ahora vamos al otro lado. Y a ver lo que hay en el otro lado. Aquí estamos, este es el lugar del más allá, donde no se ve vida. Esto, ¿hola? La muerte. ¿Eres la muerte? Yo creía que las historias del segador original eran solo delirios enloquecidos de los cuervos libres. Sí, bueno, supongo que soy yo, sí. Y bueno, si no sabíais si era yo de verdad, es que no habéis venido a rescatarme, ¿no? Pues no, lo siento, veníamos a por otra cosa. De hecho, tú podrías ayudarnos. ¡Jo, qué jeta! Es verdad, qué jeta.
Pero vale, o sea, que son unos cuantos minutos más después de varios siglos. Bueno, ¿y por qué estáis aquí? De hecho, ¿cómo habéis llegado? Buscamos almas que hayan pasado por la puerta de por tu puerta. Somos unos segadores obligados a servir. Necesitamos estas almas para completar nuestras misiones y restaurar nuestro estatus de cara a la comisión. O si no, moriremos. ¡Oh, qué corte! Si buscáis un alma aquí, estáis de mala suerte. Todas las almas no corpóreas que pasan por la puerta quedan absorbidas en el éter. La energía de almas se tiene que reciclar para crear nueva vida. Por eso mi trabajo era tan importante. Aunque los vivos me odiarán por ello. Yo iba por ahí segando almas también, y luego las tomaba y las llevaba más allá del velo. Pero era tan deprimente, no para las almas, a ellas eso les da igual, sino para los vivos que quedaban atrás. Ojalá pudiera hacerles entender que morir no da miedo, que es solo el ciclo de la vida. El caso es que con el paso del tiempo acabé muy cansado de este ciclo. Entonces un día vino a verme un extraño con una propuesta. Aquel ser podía crear portales, puertas, a cualquier sitio o mundo. Me ofreció externalizar la recolección de almas a un sistema automatizado mediante el uso de una de sus puertas. Mientras estuviera abierta, atraería a las almas de los muertos. Un faro en las orillas del éter, por así decirlo. A cambio, pidió que se prolongara la vida. Bueno, en realidad pidió la inmortalidad, pero eso es imposible. Si las almas siguen por aquí después de transcurrido mucho tiempo de su fecha de caducidad, al no tener nada a que las ate a la mortalidad, se deterioran hasta convertirse en formas demoníacas. Toda vida debe terminar, bueno, con el tiempo. Así que mientras yo me relajaba, fueron pasando varias generaciones de esos autoproclamados señores de las puertas, que disfrutaban de sus vidas anormalmente largas. Todos ellos aceptaban el final someterse a las limitaciones de la vida y pasar por voluntad propia al éter. Ya vimos que había varios señores de las puertas. Encontramos cuatro, me parece. Hasta que uno no lo hizo. Será el actual, lo cual nos lleva a vuestro señor, actual señor de las puertas. Hacia el final de lo que debería haber sido el ciclo vital, vuestro señor traicionó el acuerdo que había desde hacía tanto tiempo. Dijo que había habido algún tipo de incidente, que la puerta había tenido un fallo y que había que volver a hacerla. Para poder reconstruir la puerta haría falta el toque de la muerte a fin de vincularla al éter. Pero una vez creada y abierta una nueva puerta, el señor me arrojó dentro y la cerró. No tengo forma de escapar. No hay forma de que las almas perdidas pasen al éter. No hay muerte entre los vivos. Vale, habrá que salvar a la muerte y sacarla de la puerta. Llevo aquí solo desde entonces. Pero el alma que tengo asignada tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Le seguí el rastro hasta esta puerta. Tiene que haber entrado de algún modo. ¿Seguro que no la has visto? Lo siento, tío. Si un alma entra aquí sin cuerpo, desaparece en el éter. Tarde o temprano, todo lo que empieza debe terminar. Entonces, ¿no hay ninguna esperanza? Debe de estar por aquí. No. He malgastado tantos años buscando esa alma, décadas, siglos. Me niego a morir. Oh, me da que te has pasado un poquito de tu fecha de caducidad. Se va a convertir en un demonio. El cuervo gris. Y este será con quien tenemos que enfrentarnos al final. Y la muerte se ha alargado. Sí.
todas las bolas de fuego, así de imposible. Sí, claro. Si es lo único que nos queda, creo que esto es el último ya, ¿no?
eso me está arrastrando. No sabes cuánto hacía que no sentía la brisa fresca en el rostro, o que no veía. En fin, nada.
Uno no valora las cosas hasta que las pierde, ¿verdad? Es algo que veía a menudo en mi trabajo, pero hasta que no me encerró tu señor de las puertas, jamás pensé que lo mismo me pasaría a mí. Siento lo de tu amigo el plumífero grandote. Siempre es difícil para los vivos dejar ir a los muertos. Y más difícil aún es tener que ser tú quien lo ciegue. Puedo entender cómo resulta eso. Aunque no fuera tu intención, me has hecho un favor enorme, cuervo. Pero esto aún no ha terminado. Porque si bien la puerta ha sido destruida, por desgracia, mi poder sigue atrapado entre sus restos. Forjar la puerta requirió un trozo de mi propia alma y necesito recuperarlo para poder volver a hacer mi trabajo. Eso significa que, si queremos poner fin a este ciclo, tiene que ser otro quien acabe con el Señor de las Puertas. ¿Adivina quién? Pues sí. No pienso volver a hacer ningún otro trato, eso por descontado. Regresa a tu oficina y ciega el alma de tu jefe, cuervo. Y recuerda, la muerte está de tu lado. Vale, pues tenemos que volver otra vez a la oficina. A ver. Sí, me acuerdo cómo regresar. Vale, aquí está el cementerio. Y este... nada. Por mucho que le golpee... A ver qué dice... Desde luego me has tenido ocupado. Sin embargo, está bien tener algo en lo que centrarse. Enviar a los muertos hacia su viaje final puede parecer una tarea deprimente, pero le da un sentido a mi existencia. Pues ya está. Llegado un momento predicho durante tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Hoy la puerta de la muerte se ha abierto y la propia muerte vuelve a ser libre para circular por el mundo. No temáis, pues no es el fin de los tiempos, sino el inicio de un nuevo y brillante futuro. Las fuerzas de la vida y la muerte han estado sumidas en el caos de forma antinatural durante un millar de años, y los cuerpos contribuimos a ello. Debemos corregir nuestros errores, no debemos aceptar nuestros destinos, debemos rechazar a quienes nos llevan hacia un futuro sin esperanza. Es hora de que termine el reinado del Señor de las Puertas y de que volvamos a un ciclo de vida natural. Aún con nuestro mundo tambaleándose al borde del olvido, almas como estos espíritus del bosque logran emerger entre sus grietas. Pronto dará comienzo una nueva era y el mundo rebosará de vida nueva. Para que esto ocurra, las últimas horas de este día presagiado deben desarrollarse como está predestinado. El cuervo me liberó de la muerte. Que me liberó de la muerte tendrá que acabar con el reinado del Señor de las Puertas. Pues nada, ahora a... ahí. Supongo que tengo que ir ahí. Pues vamos allá. A ver si este tío no es muy difícil. Y yo quiero acabarlo hoy, el juego. He estado observándote, joven cuervo. Jamás pensé que llegaríamos a esto, y sin embargo, aquí estamos. A todos los que son como yo, los crea el Señor que los precede. Que los forma para que asuman sus deberes antes de pasar a mejor vida. El día en que somos creados se nos dice el día en que moriremos. Y este tío no quiso morir. Mi predecesor, mi creador, era un tirano desalmado, obsesionado con las reglas y el orden, con cómo tenían que ser las cosas. Ese viejo idiota ni siquiera me dio un nombre, ¿te lo puedes creer?
¿Cómo se desarrollaría la vida si supieras el día exacto en que fueras a morir? ¿Si cada momento de tu existencia girara al torno de su final? Tenía que hacer cuanto pudiera por salvarme. Sé que mis actos no son del todo morales, puede que ni siquiera justificables, pero no puedo dejar morir sin más. Dejarme morir sin más. Me niego a no ofrecer resistencia. Así que, joven cuervo, ¿estás tan dispuesto a luchar por tu vida como yo por la mía? Pues vamos a verlo. A ver lo difícil que es este día. Por la puerta, y ahora que tengo que seguirlo. Ay, Dios, esto va a ser un rollo. Es imposible. No, así no. Vale, tengo que empezar otra vez desde el principio. O cada pequeña fase esta. A ver. Ah, ven, menos mal. Vale, vale. Si es así, tampoco es para tanto. Por todas partes. No. Genial. Thank you.
ahora qué? Empiezo aquí, espero. ¡No! Desde aquí, ¡buf! Pudiera usar semillas o algo. Y hay que volver a empezar. Uy, uy, uy. Esto ya no me está gustando nada. Sino. En la parte de los toros no me tiene que dar ni una vez.
que no me diera tampoco aquí. Nah, ya me está pasando lo mismo de siempre. Las prisas. Por las prisas de hacerlo todo rápido. De intentar matarlo lo antes posible, pero no se puede hacer así. Hey, ¿qué haces? Quede mucho ya. Uy, casi. A ver. Sí, no.
Me veo que no, que hoy no lo voy a hacer. Necesito estar más tranquilo para hacer esto. Atento hasta el último instante. Llegar aquí así. Thank you.
tengo bastante destruido. No puede quedarle demasiado. No le puede quedar mucho después de eso. Ese no es lo que tenía que hacer. Por tontería. Vamos allá, otra vez. Al
Al menos hasta el final no debería darme ni una sola. ¡No! ¡Ay, qué poco ha faltado! Solo punto de vida. Si lo puedo hacer. Son las tonterías. Y dos. Y por esto no llego a... al final con todas las vidas, que es lo que quiero.
si esta vez no me quita ni un punto y puedo. Nada. Va a ser que no. Nada, peor. Peor. Tengo que llegar aquí con un solo punto de vida y nada así, ¿no? Punto. ¡Hala!
ya estoy bastante cansado. No creo que lo consiga hoy. Segundo, ¿no?
ver, dime que si me matan ahora, no tengo que volver a empezar todo. Dime que se ha quedado aquí. Eso espero. Está todo destrozado. ¿Por qué estamos aquí, Cuervo? ¿Por qué existo? ¿Para seguir los pasos de los señores que me precedieron? ¿Para repetir las cosas una y otra vez? ¿Con qué fin? ¿Qué sentido tiene si todos tenemos que acabar muriendo? Supongo que nunca lo sabré. ¿Por qué nunca moriré? Porque nunca moriré. O sea, ya estamos otra vez. ¿Qué es lo que va a hacer? Está absorbiendo todas las armas que estaban guardadas, quizás. El último señor de las puertas. Dime que si me matan no tengo que volver a empezar. Espero que no. Ahora me lo está mezclando todo. Y en un sitio mucho más pequeño. ¡Hala! Está mezclando todo. Yo al menos tengo toda la vida. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué exageración! ¡Uy, menos mal! Menos mal que empiezo aquí. De un golpetazo. Uf, vamos allá, otra vez.
De un manotazo. Pero ya lo tenía bastante, bastante avanzado. Lo tenía bastante bien. Venga, creo que puedo. No sé si le estaré haciendo algo. Y no puedo romper nada aquí para recuperar la magia, ¿no? ¡Qué puntería! Sino.
Vale. Ahí no le puedo disparar. Thank you.
peor. Bien que iba. Una manera de poder superar esa la parte de las puertas. Esta parte es la que no...
ha quedado encerrado. No me puedo mover. Okay.
Ay, es que quiero terminarlo hoy.
que no puedo hacer nunca. Siempre me pillan. Permitir que me arrincone.
puertecita. Perdóname. Frito. Hoy lloramos la muerte de un ser que determinó la estructura misma de nuestro mundo. El fin de un linaje, el último señor de las puertas. Supongo que el juego acaba aquí. Para algunos fue un líder misterioso. Para otros, una nube oscura que se cernía sobre el mundo. Movido por el deseo de ser más grande que su creador, se lo recordará por su contribución al progreso de la tecnología de las puertas. Su capacidad de mantener el orden en el mundo moribundo y su determinación inquebrantable de eludir a la muerte. Sin importar lo que costara. Puede que sus objetivos no fueran sensatos, pero la voluntad de vivir es algo profundamente arraigado. ¿Quién sabe qué habríamos hecho cualquiera de nosotros de haber tenido las mismas opciones que ese señor? Inclinad la cabeza en su memoria, presentad vuestros últimos respetos. Su tiempo en este mundo ha terminado. Se acaba aquí. No hay ningún epílogo ni nada. Vale, vamos viendo algunos de los personajes que nos hemos encontrado durante todo el viaje. Bueno, pues nada. El juego está muy bien. Me ha costado bastante, pero me ha gustado mucho. Mira que yo no soy mucho de este tipo de juegos y no soy nada de usar mando. No sé manejarlo bien. Pero bueno, está terminado.